Hola amigos de Mi Parche, espero que estén muy bien en este día. Nos encontramos de nuevo con Melanie. Melanie, ¿cómo estás? Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios, Laura, y estoy muy feliz de nuevo en el programa. Y Melanie, ¿a ti cómo te va en Perú? Vimos unos videos que... ¿Qué? Con el acento peruano. Ay, sí, yo no sé por qué estaba hablando así. Y me puse a hacer el video y resultó hablando todo peruano. Y solo en 3 días. Pero ya, hasta bueno. Y es cierto que conocí el mar, por allá miramos, ¿no? Ah, sí, fue la primera vez que conocí el mar, que monté en avión. Fuimos a las ruinas de Chan Chan, que eso parece un desierto. Y también allá hay unas cosas que se llaman como... otro día, cuando me acuerde les cuento. Y que pasó muy rico. Sí, pasó muy bien. Melanie, usted no quiere conocer el tema de hoy. Sí. El tema de hoy se trata sobre la salud en los dientes. Entonces, ¿por qué no vamos a ver mejor en nuestro primer reportaje? Hola amigos de Mi Parche. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, pero regresé. Y regresé con un tema muy importante. Y es el cuidado de los dientes. Es muy importante. Así que vamos a ver unos amigos cómo se cuidan sus dientes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Paulina. Stewart. ¿Se cuidan los dientes? Sí. Sí. ¿Y cómo se cuidan los dientes? Cepillándonos. Mi tercio Colgate, agua y no comen mucho dulce. Hola, ¿cómo te llamas? Didier. Didier, ¿te gusta cuidarte los dientes? Sí. ¿Por qué te gusta cuidarte los dientes? Porque si no me los cuido, no se me pudren. ¿Y cómo te gusta cuidarte los dientes? Cepillándome, usando seda dental. Hola, ¿cómo se llaman? Manuela. Leslie. ¿Se cuidan los dientes? Sí. Sí. ¿Y cómo se los cuidan? Cepillándonos, lavándonos y haciéndonos limpiezas. ¿Ustedes saben qué pasa si comen muchos dulces? Nos puede dar caries en las muelas o en los dientes. También. Se pudren los dientes. ¿Te gusta ir al dentista? Sí. ¿Por qué te gusta ir al dentista? Porque me limpia los dientes. Sí, porque es que un airecito que tiene el dentista le hace cosquillas a uno. A mí también me hacen eso. ¿Saben qué pasa si comen muchos dulces? Sí, se nos puede dar caries. Ajá, y ponerse los dientes amarillos. Por ejemplo, cuando uno no se cepilla los dientes, va con mal aliento y se le pueden pudrir. ¿Ustedes van al dentista? Yo sí fui una vez, porque estos dos los tenía torcidos. Yo he ido en 5 veces porque me tienen que afiancar los dientes y hacerme limpieza. Bueno, muchas gracias. Síganse cuidando los dientes. Sí, me los voy a cuidar mucho. Yo también. Chao. 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 Y bueno, chao. 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 Bueno amigos, nuestros compañeros se cuidan súper bien los dientes. Espero que ustedes también. Pero no se pueden despegar porque en el segundo reportaje vamos a tener una persona que nos va a dar unos consejos muy importantes. Bueno, amigos de Mi Parche, solo falta Melanie para que... Sí, además la salud dental es muy importante. Solo falta Melanie. Pero los brackets... Hasta el camarógrafo también tiene... Tiene brackets. Bueno, y además
Los brackets también es como salud, porque si uno tiene los dientes derechitos, es mucho mejor, más saludable, mucho mejor. Sí, Melanie, la única torcida, no. Melanie. No, oigan, tiene los dientes mejores que nosotros dos. Igual. No, igual no, ella nació con ese milagro de tener los dientes derechos. Que usted no sabe qué sacrificio uno tener para que arriba y abajo. Cuando uno empieza a pasar la cedita por cada eso. Ay, que yo he visto a mi hermano. Eso es lo más terrible. Y me tiende el hilito y sacándole. O cuando lo apretan. Ay, qué dolor. Entonces eso duele mucho. Pero me surgió una idea. Mire que los amigos de mi parche no le volvimos a dar ideas como de juegos, de retos para que hagan con los amigos. Ay. Entonces, ¿por qué nosotros no les damos? Lo tenemos muy abandonado. Ah, sí. Entonces, ¿por qué no vamos por las cosas y una mesa? Pero primero vemos la pregunta sorpresa. Este dato podría ser interesante para muchos. ¿Cuántos dientes de leche tienen por lo general los niños? A, 25. B, 10. C, 15. Al final de mi parche descubrirás la verdadera respuesta. Bueno, amigos, mientras que piensan lo de la pregunta sorpresa, entonces acá tenemos algunas ideas para entretenernos. Son dos platos, pitillo por persona y dulces que sean redondos, no tan desfigurados. Y el juego consiste en que uno coge el pitillo y como que absorbe. Absorbe y lo pasa así, para la otra. Así, y absorbe y lo pasa al otro. Ajá, plato. Y gana el que lo haga en menos tiempo. Entonces empezamos. Vale. Bueno, sígueme, Laura. Ustedes ya me toca pasarles de acá. Sí. Pues si quieren, hablar con ustedes acá. Se hizo 47. Pero es que, dos segundos. Mira, yo como la tenía, a mí me la tenían así. No es. Bueno, sigo yo. Gracias. Y no fue con trampa. No, sí, fue así. Sí. Ay, Dios mío. Pero ustedes no quieren ver la continuación del primer reportaje, o sea, que vamos al segundo reportaje. ¡Mi parche! Hola, amigos de Mi Parche. En este segundo reportaje estamos con la doctora Carolina Rincón del consultorio San Bartolomé. Aquí muy feliz de estar contigo, Valen, dispuesta a responder todas tus dudas. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ves a los niños? ¿Están más juiciosos cepillándose o no? Bueno, princesa, pues la verdad es muy relativo, como hay niños que son muy juiciosos, hay niños que son, desjuiciaditos para el cepillado, hay unos a los que uno tiene que estar detrás de ellos para poder que se cepillen, que los papás estén muy detrás de ellos, hay otros que son muy juiciosos para eso. ¿Y cómo debemos cuidarnos los niños los dientes? Bueno, Valen, el cuidado de los dientes... la verdad no se refiere solamente al cepillado, ¿cierto?
Entonces, el cuidado de los dientes tiene que ver con muchas cosas. Importante, manejar una muy buena alimentación. ¿Cómo así? O sea, no solamente comer dulces, estar pendientes del mecato, ¿cierto? Una buena alimentación también hace parte de que tus dientes se vean muy bonitos, que estén muy sanos. Importante también, obviamente, la higiene. Entonces, un cepillado después de cada comida, siquiera 3 veces en el día, usar la cevita dental, es también muy importante. No comer tanto dulce, entonces si no somos tan juiciosos con el cepillado, es muy importante evitar mucho lo que es el chicle, los bombones, porque eso es lo que más genera las caries, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta que si no somos muy juiciosos o estamos en la escuela o en el colegio y a veces no nos da tiempo de comer, de cepillarnos después del almuercito, después de comer algún dulcecito, entonces llegar a la casa, estar muy juiciosos con el cepilladito. La verdad, para los chicos es un poquito complicado aprender a usar la cevita, es de los primeros pasos que se deben aprender y es de hecho de los más complicaditos. Por lo general son los papás quienes realizan esta función y quienes la deben hacer y quienes deben de vigilar. De todas maneras, en los almacenes, en las droguerías, en los supermercados venden muchos productos como para que realicemos esta higiene fácil. Entonces, por ejemplo, existe este productico que es una especie de ganchito con la cevita dental para que metamos la cevita dental dentro del dientecito y empecemos a limpiar todas esas zonitas donde el cepillo no llega, y es especialmente para los chicos, ¿cierto? Para aprender a usarla. Entonces, después de aprender a usarla, después de usar la cevita dental, bueno, a veces se hace antes o después del cepilladito, es muy importante hacerlo, ¿cierto? Por lo general, el cepilladito de los chicos se realiza de forma natural, la hacemos cuando estamos pequeñitos de forma circular, ¿cierto? Entonces cogemos el cepillito, todas las superficies de los dientecitos y lo vamos haciendo de forma circular en todos los dientecitos. Nunca se nos puede quedar ningún espaciocito sin limpiar. ¿Listo? Entonces lo hacemos por fuera. Obviamente también lo vamos a hacer por dentro de los dientecitos, por todas las superficies de las caritas oclusales de los dientes, bien cepilladitos. Luego abajo, siempre hacerlo obviamente en orden para que nunca se nos quede ningún espaciocito, ningún dientecito sin limpiar. ¿Listo? De forma circular. Y aquí en las zonitas de por fuera también lo hacemos así. Cuando los dientes son de leche o son deciduos, esa es la forma, ¿listo? Ya cuando empieza el recambio se hace un poquito diferente, pero esa es la forma natural en que debemos de realizar la higiene en los dientecitos. Para hacerlo de forma divertida también, existen muchos productos en el mercado, goticas reveladoras que nos van a decir en dónde está el mugrecito, entonces se pintan de colores, entonces tú te miras en el espejo y te cepillas muy bien, entonces aparece rojito donde está suciecito, entonces lo usas antes para mirar en dónde está el mugrecito. Te cepillas muy bien y vuelves y lo usas a ver si te lo limpiaste bien. Entonces podemos hacer competencias con los papás. Bueno, amigos de mi parte, ya sabemos cómo cuidarnos. Un mensajito que les quieras dejar a todos los niños. Claro que sí, amiguitos. Mi consejo personal o mi mensaje personal para todos es manejar muy buena higiene, estar muy pendientes de los dientecitos. Recordemos que todo lo que nos entra al organismo, la comida, todo entra a través de la boca, o sea que es una parte muy importante de nuestro cuerpo, una parte que tenemos que cuidar, es una parte bastante fundamental y que hay que tener muy presente, porque una sonrisa bonita es tu carta de presentación, entonces unos dientes lindos se van a arreglar la vida. Cuidarse muchísimo los dientes, estar muy pendientes de los dientecitos, cualquier cosita que sintamos, e inmediatamente decirles a los papás para que estén pendientes, ir al odontólogo cada 6 meses, a la revisión, para que nos hagan la limpieza, para que nos estén valorando y estemos cuidando nuestra sonrisa. Es mi consejo para hoy, para todos ustedes. Bueno, amigos de mi parche, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, espero que estén muy bien. Nos veremos en nuestra próxima. ¡Chao! Bueno, amigos de mi parche, necesitamos para el reto, si se puede decir así, 15 vasos, una bomba para cada uno. Y consiste en que regamos los vasos por toda la mesa, cada persona infla la bomba y con el aire... Llena la bomba de aire y el que tumbe todos los vasos en menor tiempo es el que gana. Entonces, ¿los ponemos así o así? Así. Ya.
Usted sí, usted no empieza. A la cabeza. ¿Qué? ¿Quién empieza? Marlon, ¿por qué no empezamos sí, como la otra vez? Como ahorita. Vamos inflando las bombas mientras tanto. Ajá. Tiene que ser en una sola vez. Inflamos las bombas en una sola vez. ¿Hasta que tumbe los vasos? No, hasta que los tumbe todos. Antes empezamos a inflar. Ah, sí. Y hágale, hágale otra vez. Bueno, a recoger los vasos, no. 33. Lo hubiera hecho en menos tiempo así. Sí, sí, no me hubiera reído tanto, pero bueno. Y el que se le iba a explotar. Y el que se le iba a explotar era Marlon. Entonces vaya por otra bomba. Ah, bueno. Ay, mira la pobre bombita por donde quedó. Bueno, pero como estábamos hablando de la salud dental y todo eso, ¿por qué no vemos una idea para poner nuestro cepillo de dientes? Entonces vamos a ver nuestro parche creativo. ¡Mi parche! Me parece que esta idea es súper creativa y es súper económica. Porque yo tengo la misma ranita, pero en plástico y se pega al espejo. Y además, esta es una idea que la puede ser uno a su gusto, a su con otro los animal. Colores puede que ser. Ajá. Claro. ¿Y usted qué opina, mami? Pues que es muy buena idea y es muy económico. Claro. Bueno, amigos, entonces ya vamos a hacer un siguiente reto, que consiste en hacer una pirámide y el que la haga en menos tiempo es el que gana. Ah, sí. Entonces empecemos con Marlon. Yo. Empieza en 1, 2, 3. Ay, Dios.
Y ya. Y le ayude, vea. Ahí lo tiene. Ay, no. Bueno, siga. No, tiene que volver. Tiene no, que hasta que lo termine, vea yo por el otro. Entonces sigo yo. Sigue, Melanie. Vamos, Melanie, tú puedes. Empieza en 1, 2, 3. Quedó más torcida. Pero ganó. Bueno. Pero no se cayeron los vasos. Sí, todo lo importante. Bueno, sigo yo. Bueno, Marlon. Ya. Empieza en 1, 2, 3. Ganó Laura. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿y ustedes no quieren ver la historia de un amiguito? No. Ay, sí, entonces vamos a ver a mi parche. ¡Mi parche! Hola, amigos de mi parche. Mi nombre es Estefanía González Seguro y mi parche es cantar. Yo desde los 5 años me gusta cantar porque vi muchas niñas cantando, entonces me animé y entré a cantar a la infancia misionera. Hace poquito que entré a la infancia misionera, entré al coro y fue mejorando la voz. En la misa de los niños cantamos, también nos invitan a cantar en otras partes, en la escuela. A mí me gustan las músicas religiosas y que también dejan mensajes bonitos. Por ejemplo, una canción que se llama Hoy es un día distinto. Hoy es un día distinto. Siento la magia en mi piel. Siento que el mundo me atrapa y me deja vivir con el corazón donde no hay guerra ni amor. Amigos de mi parche, yo les digo que canten porque les ayuda a relajarse y nos dejan bonitos mensajes. ¡Chao! ¡Mi parche! Bueno, esto es otro reto. Y entonces se ponen vasos seguidos, los llenan de agua, un ping-pong en el primer vaso y el último vaso lo dejan vacío. Para que cargue el ping-pong. Bueno, entonces empecemos con no, nada. Consiste en que tiene que pasar uno por uno. No, ¿cierto? Puede pasar derecho, sino uno y uno si por se uno. Cae la pelota, la tiene que volver a coger y volver a empezar. Y gana en el que haga en menos tiempo. Ah, bueno, entonces empieza mal. Bueno, muchachos, ¿y ustedes no quieren ver si tenemos un nuevo video en la red? Sí. Entonces vamos a ver nuestro parche en la red. ¡Suscríbete al canal!
Bueno, le toca el turno de Melanie. Marlon sacó 44. Si yo hago menos, voy ganando yo. Ajá. Entonces, vamos, Melanie. Uno, dos, tres. Bueno, muchachos, si ustedes no quieren conocer la respuesta. Ay, sí. Entonces vamos a ver la respuesta sorpresa. Veamos qué tanto recordamos de nuestras piezas dentales. ¿Cuántos dientes de leche tienen por lo general los niños? A, 25. B, 10. C, 15. La verdadera respuesta es la B. Los niños tienen 10 dientes de leche. Por lo general, ese es el número de dientes que mudamos. Y luego salen los permanentes, que con el tiempo completarán 32 piezas dentales. Así que cuídate bastante la salud oral, porque ser mueco solo se ve bien cuando estamos pequeños. Bueno, este es como el desempate, entonces empecemos. Venga, pero Melanie hizo 3 con 43. 3 minutos con 43 segundos. Uy, yo creo que yo voy a hacer por ahí 10. Uy, no. La cara. Melanie es muy conchuda, se la sigo. ¿Y por qué conchuda? Oigan, pero bueno, al menos nos divertimos, no importa. Y además, amigos de mi parche, lo importante es también cuidarnos los dientes. Porque dígame más adelante que nos pese a caer los dientes. Por eso nos los tenemos que cuidar y no quedar muecos tan ligeros. Uno tan joven y mueco. No, eso no se puede. O sea, que a cuidar los dientes. Nos vemos en una próxima. ¡Chao!